Segundo lugar, Primarias Avanzadas. Y el primerísimo lugar, Banda de Guerra, Lince. Poniendo en alto el nombre de su municipio, Mixquiahuala de Juárez, así como el del estado de Hidalgo, autoridades educativas y padres de familia dieron a conocer un importante logro de la banda de guerra Linces, perteneciente a la escuela primaria Amado Nervo, ubicada en la cabecera municipal de Mixquiahuala, quienes obtuvieron el primer lugar en el Abierto Nacional de Bandas de Guerra 2023, en la categoría Primarias, que reunió agrupaciones de las diferentes escuelas de 22 estados del país. El Abierto Nacional de Bandas de Guerra se llevó a cabo el pasado fin de semana, específicamente los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, en la ciudad de Durango, en el estado con el mismo nombre, donde las y los alumnos que conforman la banda de guerra del turno matutino en esta institución educativa prepararon maletas y emprendieron el viaje con la ilusión de poder traer el premio del primer lugar, hecho que en un abrir y cerrar de ojos se cumplió, y al recibir la noticia, los participantes tuvieron muchos sentimientos encontrados, agradeciendo el apoyo y respaldo de sus padres, de los profesores e instructores, quienes organizaron rifas y una kermés, destacando que también se sumaron patrocinadores, quienes no dudaron en poner su granito de arena para que los pequeños linces pudieran representar a su escuela primaria Amado Nervo. La participación de la banda de guerra Linces de la escuela primaria Amado Nervo fue impecable y de excelencia, gracias al trabajo constante y la disciplina que se sigue en cada ensayo y en cada participación, que los hace mejorar hasta el más mínimo detalle. La participación de la banda de guerra Linces para lograr este título tan importante fue en el nivel avanzado, contando con 12 cornetas y 13 tambores. El recinto retumbó al ritmo de las notas, en donde los jueces aprobaron todos los puntos a evaluar y al final los nombraron ganadores. Agradecieron y reconocieron la labor de su instructor, Fernando Gálvez Oropesa, y al coordinador y encargado de la banda de guerra Linces, el profesor Juan Santillán Acosta, pues ellos son los dos grandes pilares que durante varios años han abierto el camino para que estos destacados alumnos puedan llegar muy lejos con su talento, entrega y disciplina. Óscar Reséndiz para Mezquital al Día.